estamos listos. Yo soy Yes, I think I'm ready. I'm a little anxious about, you know, to get it started, you know, but I'm ready. Have they talked to him about any limitations or if after the first or second game, you'll want him to sit out just to rest the general soreness from baseball activity that he hasn't done for 2 weeks? Que si te han hablado de alguna limitación que vas a tener que hacer una vez comiences a jugar, que si vas a tener que descansar un poco entre episodios, que te han hablado de alguna limitación que vas a tener. No, yo creo que hasta ahora no hay ninguna limitación. Vamos a hacer lo mismo que deberían hacer ahí, pero que hay que acortar un poco lo que es la rutina de Valero y más nada. No, there is really no limitations. The only thing, if anything, is we're going to, you know, make some adjustments with the hitting routine, you know, but other than that is, you know, we're going back to doing everything we got. So he doesn't expect to need a day for his body to get used to the soreness of putting the adrenaline out on a daily basis. Dice que tú no anticipas entonces tener que te den un día libre, dice, para dejar recuperar el cuerpo, dice, como no has estado jugando tanto, dice. No, hasta ahora no deseo. También yo no determino esas cosas, ¿no? Yo te río un director y gente de la dirección, pero en particular no me gusta tener día libre. Y si no lo tenemos, si lo tenemos, lo aceptamos, pero si no, si es por mi parte, no necesito tener un día libre. Obviously, I don't make those decisions, you know, as far as, you know, taking a day off or not, but I, you know, myself, you know, I don't really like days off. You know, I like to be in there all the time, you know, I like to play all the time, you know, so, but, you know, it's clear that, you know, that those decisions are for the manager. What was his reaction to getting hit yesterday accidentally? ¿Cuál fue tu reacción, dice, cuando te golpearon ayer, dice, accidentalmente? No, forma parte del espectáculo, forma parte del béisbol, se le acabó la bola y cayó, pero no pasa nada. Como siempre digo, esto forma parte del espectáculo. There's nothing. I mean, it's part of the spectacle, you know, it's part of the, you know, baseball, it's part of that, you know, there's nothing to it, you know, it's like another day, you'll get hit anywhere. Was he satisfied with how he performed the last 2 days, especially the hitting? Que si estuviste satisfecho de los dos días, o sea, especialmente bateando aquí, dice, de la práctica que tuviste, ¿estuviste satisfecho con eso? Sí, yo creo que sí, estoy satisfecho y primero que todo, mandarle las gracias a los compañeros que vinieron, a los lanzadores que hicieron el máximo así para que hiciera el trabajo que teníamos que hacer y nada, yo creo que estoy satisfecho y le damos las gracias a Dios. Yes, I think it was great 2 days, you know, but, you know, I want to take the opportunity, you know, to thank those guys that came in to pitch, you know, or my teammates from the minor leagues, you know, they came in and pitch, you know, it was great to have them, and I think it was as good as we could have it, you know, and I also want to thank God for, you know, having finished that now, and, you know, hopefully we get to play some baseball soon. How difficult has it been for him to sit out these past couple of weeks? How difficult, personally, for him? ¿Qué tan difícil ha sido para ti no jugar en estos últimos días? No, es bien difícil, porque soy una persona que me gusta jugar día a día, pero nada, Dios sabe lo que hace, porque lo hace. Me tocó estar lesionado en estos 15 días, pero yo entiendo que a lo mejor hubiese seguido jugando y se hubiese empeorado la lesión, y nada, vamos a agradecer el primer día. Very difficult, you know, obviously, but those are things, you know, that we don't control, you know, God knows why things happen the way they happen, you know, and, you know, I don't question those, you know, so, you know, but it was difficult watching the game. A lot of people are making a lot of Abreu versus Puig in this upcoming series. What's their relationship like, and being completely different personalities, how did they get along? Dice que hay muchas personas que están hablando, dice, del encuentro próximo, tú sabes, Puig y el tuyo, dice, que obviamente hay muchas expectativas y eso, y que cómo se la llevan ustedes, qué esperas tú de este encuentro. No, una cosa normal, una cosa de veterano, una cosa de amigos, que es lo que somos, y nada, ansioso que llegue mañana para saludarlo a él y a Roa Ruena, que también estaba ahí, que los tres cubanos del mismo equipo que yo. Nothing is, you know, it's a normal day, you know, we're going to take it, you know, just like we have in the past, you know, it's good to play against friends, you know, they're both friends of mine. There's another guy there that is an infielder, Arrua Buena, who play in the same team as well as in Cuba. So, you know, I'm anxious and I'm looking forward to really saying hello to them. What do you remember about we from playing with him in Cuba? ¿Qué recuerdas, dice, sobre el pibe cuando jugabas con él en Cuba? Las mismas cosas que la siempre.
esa misma cosa de jugar la pelota como la juega. Yo no, eso en Cuba también lo hacía así, y salía muy bien las cosas y tenía los resultados que tenía, lo estaba haciendo ahí. It's the same thing you see here, you know, he plays hard, you know, it's the same kind of baseball, you know, and he has some good results over there, you know, he's just, you know, he plays hard, you know, he goes 100%, you know, every time, and so that's what I'm used to seeing, and that's what I'm, you know, the same thing you guys are seeing here. He gets criticized a lot for the way he plays. Does Jose think that's unfair, that the way he gets criticized here in the States? Dice que aquí critica mucho, dice, a Pibe por la forma en la que juega, que si tú piensas que eso es injusto. No, siempre ha jugado así. Cuba siempre ha jugado así y aquí juega de esa manera, lo que, solamente lo que tiene otra vez un poquito y nada, eso forma parte del espectáculo y esa es su forma de ser. That is actually, you know, that's part of the game, you know, and that's part of the spectacle, you know, that's what people, you know, comes to see. He just got to control, you know, sometimes a little bit, you know, his play, but he's, you know, he means well, you know, he's playing hard. There's a lot of little movements that he has to make at first base. Will that be the biggest challenge, is moving around the first base bag and all the little movements that he has to make with his ankle out there? ¿Tú piensas que esos movimientos laterales y eso que tienes que hacer en primera base va a ser lo más difícil que tú te vas a enfrentar cuando estés, lo que se refiere a la lesión que tuviste, verdad? ¿Va a ser lo más difícil lo cual tú vas a tener que hacer cuando estés allá? No, yo creo que no. Hemos pasado por un momento de rehabilitación muy bueno. Yo creo que mañana cuando empiece a jugar no es nada difícil. Yo creo que solamente lo que hay que ayudar es la lesión de la cabeza y más nada, y salir a jugar como siempre. Just no, I don't think so. You know, I think the rehab's gone really well. You know, I feel like there's not, you know, and it's now just the fact of playing, you know, in your mind, like there's nothing, you know. But I don't think there'll be a challenge, you know, the way I felt, you know, I don't think it'll be a challenge. Is he surprised the big deal we make out of this? Dice que se te sorprende, dice que tan, tú sabes, la tensión que toma esto que ha sucedido, dice tu lesión y todo lo demás por todos ellos. No, como te puedo decir, es el trabajo de la cual. Not at all. Hey, that's part of the game. You know, that's part of the spectacle. That's part of the, you know, baseball. So, not at all. Does he feel any extra pressure because the Sox are struggling offensively? Does he feel extra pressure to right that ship when he comes back? ¿Tú sientes presión, más presión ahora mismo porque la ofensiva ahorita mismo en los últimos juegos del equipo no ha estado tan buena como antes? ¿O qué piensas tú? No hay ningún tipo de presión. Es el mejor, desgraciadamente el equipo no está en el mejor momento ofensivo, pero eso pasa en este nivel, que tiene que estar en su baja. Yo creo que si no estuviera, yo tampoco, si no estuviera, ellos tienen que levantar, ellos están trabajando día a día para mejorar su bateo y nada. Eso es un momento, si a lo mejor llego hoy tampoco seguimos igual, pero nada, lo que hay que tener es un buen ánimo, pero me entiendo. No pressure at all, you know, unfortunately, you know, the last, you know, couple of days, you know, our offense has been down, you know, but that's part of baseball, you know, you have ups and downs, you know, and you're going to go through those, and the team is, even whether I'm here or not, you know, the team can come, you know, they can do it, it's a team, you know, so, you know, I don't feel the pressure that they have to come in and do anything different. What does he think about tomorrow night? Facing one of the best pitchers in baseball for his first time back, you know, he's going to be excited. What's his emotions going to be like? ¿Qué piensas tú, dice, acerca del lanzador al cual te vas a enfrentar mañana? Quizás es uno de los mejores lanzadores en el juego ahora mismo, si no el mejor. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Tiene mucho deseo de que llegue ese día? ¿Qué piensas tú sobre eso? No, es una cosa menos mal. Es una parte respetada porque pasarle a hacer su trabajo y va a salir a ser mío. Y que mejor lo va a ver, que va a salir victorioso, pero si no es así, normal, es de su forma parte del espectáculo. Y yo creo que no es menos cierto que uno de los mejores lanzadores que tenemos actualmente en nuestro juego, pero nada, hay que salir a jugar, que es lo más importante. You know what? It's true. You know, he's one of the, you know, best hitters, best pitchers, you know, out there in the game. But you know what? He's got to do a job, and I got to do mine too. So you know, I know somebody's gonna come ahead. You know, so let's just hope that's on our side. Is he planning on hitting any home runs tomorrow? Dice que si está planeando batear un home run mañana. No sé. Ojalá que el señor me tenga algo bueno y nada. Si no sale, lo importante es estar con el equipo y apoyar a la gente para salir de todo. I don't really know that, you know. I hope Gats got something good for me, but you know what? The most important thing is I'm back with the team, you know, and I'm here to support the team and play as a team. So that's the most important thing. Thank you. Gracias. Muchas gracias.